soy atleta y nutricionista dietista. Y bueno, venimos un poco aquí a comentaros un poco, tanto mi compañero Indica Montiel, que también es atleta, también es nutricionista, competidor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, venimos un poco a explicaros, aparte del tema de nutrición, que siempre está muy bien saber un poco de nutrición, más cercana a lo deportivo, pero también vamos a tratar un poco también pues, la comida de tipo ecológica, aprender a leer etiquetados, que también es muy importante, te había visto. Y bueno, entonces vamos a empezar la ponencia de hoy. Pues para mí una cosa muy importante, y lo estuvimos hablando Indica y yo durante todo este tiempo, que es la motivación. A ver, nosotros pues podemos saltar una chapa de 20.000 millones de horas de cómo hacer una buena dieta, cómo hacer un buen plan nutricional, cómo trabajar, cómo entrenar, pero realmente para marcarse un objetivo hay que tener una motivación. Yo soy de las personas que si no trabajo con motivación, lo sabéis la gente que trabajaron conmigo, para mí es casi lo más importante, porque como yo, o seguramente él os hace un plan nutricional, os lo da súper guapo con todo, lo imprimís y lo pegáis en la nevera, y realmente la nevera ni va a cambiar su morfología, ni se va a poner fuerte, ni se va a bajar va a mejorar la salud, al fin y al cabo no va a haber ningún tipo de cambio. Entonces para mí, principalmente, lo primero ante todo, es la motivación, fe en lo que hagamos, fe en nosotros mismos y un poco el manejo de nuestra mente frente a estas cosas. Entonces, yo os voy a explicar un poco brevemente, porque trajimos bastante material, un poco mi opinión personal y un poco cómo llegué yo hasta aquí y por qué tengo este planteamiento de realmente la mente, porque es tan importante para todo. Entonces, bueno. Realmente estamos un poco acostumbrados a... Como pongan aquí, no sacas de metas y luchar directamente por ellas. Estamos acostumbrados a que todo el mundo quiera hacer cosas, pero realmente nos damos cuenta que al final las consiguen 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque toda la gente que vemos siempre diciendo quiero ser, quiero hacer, quiero moverme, realmente luego veréis en vuestro ámbito normal que realmente por esas cosas se mueven 4 personas. Es muy, muy... Luego veremos unos pasos básicos para hacer, porque esta conferencia, como visteis, es el resultado de llegar al éxito. Al éxito, pues, en este caso, con la nutrición, la suplementación, el deporte, que al fin y al cabo eso se acaba extrapolando a toda nuestra vida diaria, porque yo siempre digo, tener un régimen en algo en la vida, como en esto en un plan nutricional, se nos va a extrapolar pues, a nuestra vida social, a todo, porque hay gente que, como veréis, los que hagáis algún tipo de dieta, y os marcáis un planning para todo el día. Entonces, para ese planning os estructuráis. La estructura es vuestra vida. Hay gente que vive sin una estructuración, yo lo sé, porque como estuve muchos años en el ejército, a lo mejor me acostumbré a este tipo de mentalidad. Pero yo creo que realmente es la que funciona. La mentalidad de cuando se levanta, sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que ir. Entonces, bueno, eso es un poco el planteamiento mío de hacer las cosas. Como comento aquí, a día de hoy, pues bueno, ya hice mis cosas en el mundo del culturismo, en el mundo de la imagen, a nivel también laboral me fue muy bien. Parece que a veces estas cosas vienen porque sí, la gente no da más por hecho que va, este puede y yo no, este no sé. Y al fin y al cabo todo el mundo tiene una historia detrás, que es la que quiero un poco que conozcáis, porque todo el mundo puede llegar a donde yo estoy, que tampoco es que esté en el infinito, pero bueno, es un paso a competir, a ganar, a formar su propio negocio, a abrir sus propias puertas. Entonces, no hay nadie en el mundo especial. No hay nadie que tenga un gen especial, porque además está demostrado que, por ejemplo, el cáncer, que dicen que puede ser hereditario por genética, es solo un 10%. O sea, que de toda nuestra genética, de todo lo que está escrito en nuestro ADN, solo va a producirnos en nuestro ser, durante toda nuestra vida, un 10%. Lo demás es lo que vamos haciendo nosotros, pues desde que nos levantamos, desde que somos nuestros. Fijaos, en esa imagen que tiene ahí Ramsés, 2014, algo que ha comentado ahora, yo estaba en casa viendo esas fotos, no había ni competido yo en el 2014, diciendo, me cago en 10, yo quiero ser como este tío. O sea, fíjate, ya está, hoy lo tengo aquí. Entonces, como bien ha dicho él, cuando penséis en algo, pensadlo porque se puede conseguir. O sea, al final es con trabajo, con dedicación, constancia y siempre teniendo ese propósito, lo vais a poder conseguir. Porque al final, yo he sido una persona que ha estado aquí vosotros y dice, joder, fíjate ahí, con una copa, tal, no sé qué. Yo ahora lo veo y digo, mira, cago en 10. Me doy cuenta de que realmente, joder, he valorado, he trabajado y también he logrado pues lo que ha podido lograr él. No tanto, pero bueno.
Bueno, yo marco la vida por saltos evolutivos. Mi lema es siempre Feel Evolution, siente la evolución, porque realmente en nuestro código genético, ya por nuestro ADN, nuestro cuerpo está diseñado para evolucionar. La gente que vive más al norte, por ejemplo, vamos a hablar de la gente de los esquimales, tiene más adipositos de grasa en la cara para frente al frío, para que no pasen tanto el frío. Al final, todo el mundo tiene un tipo de evolución para adaptarse al medio. Pues mi primera evolución, ya fue bastante cuando era chiquillo, por desgracia con 11 años fui al hospital, y realmente esto quiero que veáis la importancia y de lo que las funciones que tiene la mente sobre el cuerpo. Yo me ingresé en el hospital, realmente no sabían de qué, perdí, dejé de andar, me pusieron en silla de ruedas, automáticamente todo lo que comía mi cuerpo lo expulsaba, lo vomitaba, o sea, el cerebro dio una orden al cuerpo de muerte, desconéctate. Porque justo el año anterior había fallecido mi padre y yo emocionalmente parecía un chiquillo normal, pero el cuerpo no lo había asimilado. Entonces en la mente dio la orden al cuerpo de que dejara de sentir las piernas, de que dejara mi sistema digestivo de funcionar, que fuera todo mal. Me hicieron pruebas, hasta que las míticas pruebas que escucharéis alguna vez, que meten unas punciones a través de las plantas de los pies y dan calambres para ver la sensibilidad, pues me hacían esas pruebas y no tenía sensibilidad. Y era un niño de 11 años que hace esas pruebas y no tiene por qué mentir y eso, porque al final y al cabo es dolor. La mente tiene tanto poder que puede simular incluso una ceguera, puede simular una minusvalía, quedarte de cintura para abajo no poder. Y me hicieron miles de pruebas, no sabían qué era, punciones lumbares, escáneres, tags, nadie sabía lo que era, hasta que vino un doctor que se llama Doctor Ramos, que es de aquí de aquí era el hospital de Covadonga, y era psicólogo. Y después de 2 meses y medio en silla de ruedas, empezó a contarme cuentos entre padres, hijos, tonterías así, bueno, como que me rompí y abrí, y de repente empecé a caminar. En la mente volvió a dar la orden al niño, de decir, oye, venga, espabila, ya pasamos este proceso. Esto es un ejemplo chiquitito de los millones que habrá, pero yo me tocó mi parte y con esto aprendí que el poder de la mente es lo más bueno y lo más fuerte que tenemos. Si vosotros decís que, por ejemplo, vamos a llevar un poco a extrapolarlo a una dieta, ¿esta dieta me va a engordar o me va a retener agua? No, es que yo no tomo creatina porque a mí la creatina me retiene agua. Te va a retener agua. Pero es que en vez de decir creatina, te dan polvos talco y te tomas los polvos talco, esos polvos talco te van a retener. La mente funciona así. Por eso siempre digo que cuando os pongáis bajo la supervisión de un profesional, que os haga una dieta o algo eso, tenéis que tener, aparte de seguir la dieta, seguir la rueda, tenéis que tener fe en lo que estáis haciendo y fe en que vosotros vais a poder conseguirlo. Porque de esa manera, si no, no podéis hacer nada. Las famosas frases de Arnold que leímos todos y eso, yo siempre antes de salir decía que iba a ganar, que no lo tomamos a cuento, eso realmente funciona y son técnicas que sigo usando en psicología durante años para poner en predisposición el cerebro de que podemos, y es que podemos. El cuerpo humano, al final viajamos a la luna, o sea, el humano es capaz de todo, pero es que está en nosotros creerlo. Y este es un ejemplo que yo siempre lo pongo y me gusta mucho porque el cerebro tiene esa la capacidad de decir que si te mueras, te mueras, sin tener ningún tipo de enfermedad, tener toda la sangre bien, la médula bien, tenerlo bien, y cortarlo todo y decir, aquí se acabó. Entonces por eso siempre meto mucha presión en estas cosas, de que todos tenemos la propiedad de hacer lo que nos dé la gana y de ser lo que queramos. Igual que Arnold llegó a Estados Unidos, igual que otros que... Pongo un poco el ejemplo siempre de Arnold, porque bueno, aquí al final todos nos englobamos con el culturismo, ¿no? Pero bueno, es un hombre que salió de Austria siendo nadie y llegó a gobernador de California. Entonces, él siempre fue una persona que creyó en sí mismo. Yo siempre invito a la gente a que crea en sí mismo. Bueno, luego un poco el siguiente tiempo mío, el siguiente paso evolutivo. Mira, mi madre. Llega tarde como yo siempre. Fue un poco cuando me enlisté en el ejército. Entonces vi también, fue el otro paso evolutivo que vi, que cuando te organizas, cuando tienes predisposición a, y sobre todo a ver el poder de la mente. Yo pongo siempre un caso que cuando me mandaban de caminata, yo soy un hombre que tiene resistencia a cero. Entonces me mandaron de caminata con la mochila a caminar y te decían, no, vamos a hacer 100 kilómetros. Yo digo, Dios, que está. Y primero nos metían en el agua, nos mojaban enteros y a caminar. Tú decías que no podías y siempre el sargento te decía, tú no te preocupes, que hasta que desconecte el cuerpo, que realmente no puede más, te van a faltar días. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre estamos con el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y realmente eso es una cosa mental, porque el cuerpo, bueno, tiene una fuerza y tiene una energía y tiene una resistencia
que de aquí en pocas veces vamos a llegar a la capacidad de usarla al 100%. Entonces siempre insisto en que nunca nos derrotemos porque el cuerpo tiene unos límites brutales. Siempre estamos, somos una generación, una gente, por no sé, por las razones a lo mejor de la sociedad o lo que sea, que somos bastantes negativos. Y por eso yo siempre digo que la gente negativa no la tiene a mi lado, porque al final te chupa tu energía y luego te crea el mal rollo y este mal ambiente que hay. Entonces siempre buscar esa adaptación al medio, porque nosotros somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa, seguimos en evolución según tengamos las cosas en la vida. Por ejemplo, en mi caso, en este, pues fue el ejército, comer menos, hacer más deporte que yo, un deporte que no estaba acostumbrado, caminatas, etc. Y bueno, en este paso del ejército, pues yo empecé ya a fijarme más en la nutrición. Esto ya hace bastantes años, en la nutrición, ya de aquella veía la importancia que era estar bien alimentado en cuanto al ejercicio físico. Yo decía, joder, me llevo mis alimentaciones, me llevo mis suplementaciones y joder, noto que aguanto mucho mejor las maniobras, aguanto mejor el frío, me pongo menos malo. Y ahora ya hasta el punto ya que llegué hasta que cuando iba de maniobras en la tienda de campaña, para mí lo primordial en la maleta era el bote de proteínas, que era aquella, tenía que ser que me había ido un kilo o no sé, y me llevaba todo el bidón de proteínas, y yo, mientras que los demás a lo mejor comían chocolates y tal, yo me empezaba a tirar botes de proteína porque era aquella, no había conocimiento, pero yo sabía que eso me daba energía, me ayudaba más o menos a estar bien alimentado, porque bueno, las proteínas siempre vienen con aminoácidos, vienen con vitaminas, y realmente me ayudaba un poco pues a la energía, a lo que es cuando tenía caminatas, pues a recuperarme más pronto. Era una cosa que ibas viendo con el tiempo. De ahí pues fue cuando empecé a estudiar y empecé a emergirme más con este mundo. Decidí darle un giro completamente a mi vida, me licencié del ejército y me metí al 100% con el culturismo. Yo la primera vez que fui al Arnold, yo veía a la gente esta que competía, como hablaba y indica, pues en su mismo caso yo lo tuve antes con otra gente. Yo decía, esta gente, es que yo no puedo estar así, pero esto es una locura. Pues fui al Arnold, vi lo que había y yo me autoconciencié y digo yo, este es mi mundo, este es el sitio donde yo quiero estar y este es el sitio que quiero destacar. ¿Qué pasa? Igual que en esto, en la persona que crea que puede ser el mejor piloto, el que pueda ser el mejor arquitecto, el mejor doctor, al fin y al cabo hay que creer lo que quiero, lo mismo. Yo sabía que también hay que ser consecuente. Yo, por ejemplo, los números se me dan muy mal. No me voy nunca a centrar en ser el mejor matemático del mundo porque probablemente no llegaría. También hay que ser un poco consecuente de la persona. Pero también suele ser que lo que más nos gusta es lo que mejor se nos da, por norma general. Y bueno, lo que comento aquí, lo tuve claro, empecé de aquella, yo pensaba que la nutrición que se estudiaba era totalmente diferente a la nutrición que podemos ver en un cuerpo fitness y tal, porque como realmente cuando te hablan de nutrición y cuando te hablan de un nutricionista, pues tendemos a pensar en un médico gordito, yo realmente pensaba que lo que se estudiaba en nutrición, luego a estos casos no se llegaba, siempre tendía a pensar, pues bueno, es otro tipo de dietas, entre otro tipo de cosas, entonces me fui con un preparador. Realmente, cuando empecé a tratarme con el preparador, vi que no es que fuera la nutrición, es que era todavía más básico. Era más básico subir comidas, bajar comidas, hay muchos trucos que vienen saliendo, pero es que al fin y al cabo la nutrición. Si hay muchas maneras de llegar al objetivo, pero realmente era lo que era. Yo pensaba que había un misterio detrás de esto, qué tal, y es lo mismo que un futbolista o un triatleta tiene un tipo de nutrición en un entrenamiento para eso, pues nosotros tenemos una nutrición, un tipo de entrenamiento para llegar a un cuerpo así. Y después de este proceso, lleva ya un poco, bueno, que siempre lo tomo un poco también en las ponencias, aparte siempre insisto mucho que no es solo cuerpo, no es solo alimentación, es muy importante para mí, si os dais cuenta, los grandes atletas, toda persona se puede sentar con ellos y tener un tema de conversación extenso. ¿Qué quiero decir? Que no hay solo que cultivar el cuerpo, también hay que cultivar la mente. Invito a leer, invito siempre a que estéis activos y receptivos para aprender nuevas cosas. Esto también lo globo al negocio, al trabajo. Realmente yo soy una persona que nunca había pensado en tener un negocio propio, unas tiendas de suplementación, un gimnasio. Y realmente era lo mismo. Esto no es para mí, este no es mi mundo, yo lo veo como empresario. Y al final tomé la misma dinámica que hice con el culturismo. ¿Y por qué no? Si hay gente que lo hizo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo?
sí que es verdad que te metes en un mundo que tampoco desconoces, pero igual que me metí en este, y el día que me metí en este mundo no tenía ni idea de nada, pero de nada, no sabía lo que era una descarga de agua, no sabía lo que era una carga de sal, no tenía ni idea de absolutamente nada. Entonces siempre invito a que en este proceso, cuando hacemos una dieta, cuando llevamos una dinámica de trabajo diario, que no solo quedarnos conseguir un cuerpo, porque cuando empezamos de cero, a lo mejor conseguir un cuerpo así trabajado lo vemos un poco desmesurado, una locura, pero igual que eso con un negocio. Me veo una locura tener una tienda, o tú ahora dos tiendas, cuando empezaste el primer día probablemente dirías tú, ¿dónde voy yo a abrir dos tiendas? Es como toda la vida, echarle huevos, al fin y al cabo. Y nosotros estamos hechos para ello. Y además tenemos siempre un ejemplo. Si alguien dio los pasos, si alguien ya lo hizo, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? No hay nadie más especial que nosotros. La gente cambia, unos son más gorditos, otros más delgados, otros son rubios, otros morenos, otros son muy guapos, otros no tanto, pero al fin y al cabo somos todos, y por dentro estamos todos iguales. Y luego también que para gustos colores. Entonces lo que quiero decir, que yo os invito siempre a que penséis en lo que tenéis en la mente, lo que queréis hacer, lo que queréis ser, tanto a nivel deportivo, tanto a nivel corporal, tanto a nivel salud, tanto a nivel trabajo. Nunca os conforméis. Yo soy una persona que siempre digo, y la gente dice que es mala, yo no soy conformista. Amo lo que quiero y doy las gracias por ello, pero no me conformo, porque yo siempre quiero ir a más. Es la manera de que soy, pero yo realmente es la manera que me hace levantarme todos los días y luchar por ser una persona mejor. Entonces yo siempre doy ese consejo. A otra persona os podrá dar otro consejo. Yo para mí es el mío y en mí me funciona. Siempre levantarme y querer ser mejor francés que el francés que era ayer. Y creo que es la manera mejor de, pues al fin y al cabo, de llegar a la vejez. Bueno, pues esto es un poco de los pasos de lo que es mi vida, y ahora os voy a dar unos pequeños consejitos antes de empezar con el tema de nutrición, de lo que para mí es el movimiento Feel Evolution, que al fin y al cabo es como todo, cada uno le pone su nombre. El libro, por ejemplo, El Secreto, lo llamo Llamar a lo Positivo, bueno, etc. Son seis pequeños consejitos que os voy a dar, los voy a hablar con Indica, porque probablemente esto, la gente que ha tenido un sueño, ha ido por él, y partes de ese sueño los haya ido consiguiendo, yo creo que al final hasta vosotros vais a ver que coincidimos en lo mismo. Pues eso, los seis pasos, yo los llamo los seis pasos para atraer al éxito. Al fin y al cabo, el éxito, cuando me refiero al éxito, hablo en plan general, en plan, bueno, deportivo, una chica que nos gusta, cualquier cosa. El éxito al final es tener éxito en algo que queremos hacer, con un objetivo que tenemos. Bueno, empezamos. Estos son los primeros pasos. Define lo que quieres hacer o tener, sé lo más preciso posible. Claro, por ejemplo, mi objetivo cuando yo empecé en esto del culturismo era, por ejemplo, vamos a ponernos a corto plazo, era ganar el campeonato de Asturias. Pues entonces tienes que definirte lo que quieres hacer, a dónde quieres ir y tener un plan. Nadie sale a la guerra sin a medio calzar y saltando, ¿y dónde? Bueno, hay que, en toda la vida hay que formar un plan. Escríbelo y habla sobre ello. Me refiero a escribirlo y hablar sobre ello, es muy importante. Hay que creérselo y hay que dárselo a entender al cerebro. Como os dije antes, el cerebro siempre está atento a lo que pensamos, a lo que hacemos. El cerebro es lo que va a manejar todo. Entonces, ¿hay alguna manera de engañarlo eso? Pues igual que cuando éramos niños, que al final llegábamos con la compañera de clase dándole la vara todo el día y pinchando. Pues esto funciona igual. El cerebro hay que decirle 20.000 millones de veces lo que queremos, por qué lo queremos. Y sigue diariamente los siguientes pasos. Muy importante, y lo escucharéis 1.000 millones de veces, a levantaros siempre dedicar 5 minutos, no hace ni falta. Unos minutillos a deciros por qué os levantáis. Porque hay veces que nos levantamos con ya la mentalidad de decir, joder, hasta las 10 no llego a casa y van a echar la serie para tirarme el sofá. ¿Qué va? Eso no puede ser. O sea, nos tenemos que levantar ya diciendo, hoy es lunes, pues mi objetivo a tanta día no sé qué es, por ejemplo, competir en el Arnold. Es abrir mi negocio, es sacarme el carnet de conducir. Pues te levantas para ello y haces el día para conseguirlo. Dedicas 3 minutos, hoy mi objetivo es hacer esto. Pues tal, vamos a ir siguiendo los pasos sobre eso. Esto es algo que la verdad es que yo lo hago todos los días, todos los días. Yo me levanto, si tengo que entrenar por ejemplo espalda, pienso en que voy a entrenar la espalda. Igual es mi grupo el menos desarrollado y le dedico 3-4 minutos a ese entrenamiento que voy a realizar. ¿Para qué? Para que cuando vaya luego a entrenar
mi cabeza esté preparada para sostener y mi cabeza esté preparada para aguantar ese tipo de entrenamiento que voy a hacer. Entonces, esto es muy interesante. La gente dice, va, eso no sé qué, no sé cuántos. Yo a todos los clientes que trabajo y están a punto de una preparación o están a punto de competir o un partido de fútbol, siempre que se levanta, que piensen, que valoren, que vean lo que han estado haciendo durante días atrás, que piensen en el trabajo que están haciendo y sobre todo que lo tengan claro. Que tengan claro que van a entrenar, por ejemplo, que van a entrenar duro, que van a mejorar ese grupo muscular, y la verdad es que este paso es bastante importante e interesante. Luego con esto os voy a poner un poco un ejemplo personal. Usa imágenes externas para representar tus deseos. Recorta frases, imágenes que estén realizados con tus deseos y archívalas en una carpeta utilizando tu creatividad. Repite a ti mismo, esto es mío, ahora esto es... ¿Qué soy? ¿Qué quiero decir con esto? Esta foto que veis aquí es todavía la habitación de casa de mi madre. Es mi habitación. Que cuando estaba haciendo lo que es el PowerPoint este, le pedí a mi marido que le hiciera una foto. Esta es mi habitación desde cuando era crío. Yo tuve muy claro siempre lo que quería. Hay unas cosas que me desvió un poco, pero bueno, cuando eres pequeño eres muy soñador. Yo siempre quise tocar la guitarra. Me di cuenta que era malísimo. Entonces tampoco empecé a perder el tiempo, porque realmente me gustaba mucho a lo mejor escuchar la guitarra, pero era malo. A lo mejor si desde niño me hubiera sentado, en vez de querer ser autodidacta, porque lo veía muy guay el nombre, si me hubiera ido a una academia y me hubiera esforzado todos los días, pues ahora mismo a lo mejor entre eso pues os tocaría algo de Paco Lucía, pero no va a ser el caso. Entonces, realmente a mí lo que me motivaba y me era muy fácil hacer diariamente era perseguir mi sueño, era perseguir a Arnold y su historia, de aquella Vin Diesel, hablo de 2000, 2001, cuando empezó a salir Vin Diesel con A Todo Gas, que yo lo admiraba, un tío fuerte, grande, con esa personalidad. Mi vida por el ejército, representada por el reloj por GPS, por el curso del Mossad, y luego lo que era Estados Unidos, bueno, los coches y los lujos, que a mí, a quien no me diga que no me gusta el dinero, y vivir cómodamente, ya no digo eso, pero vivir cómodamente y decir por la noche cuando te acuestas, bueno, tengo que pagar no sé qué, a eso me refiero con el dinero, vivir cómodamente y que tu familia no tenga ninguna dependencia de bancos, de llego a final de mes, a eso me refiero con el dinero y perseguir el dinero. Y luego, Estados Unidos, que cumplí mi meta, yo estoy viviendo 3 meses y algo en Estados Unidos, y en futuro es un sueño que todavía tengo ahí, que yo quiero establecerme en Estados Unidos, a mí es mi sueño ya desde que tengo uso de razón. Entonces, ¿esto que era tan importante? Porque todos los días me levantaba y era lo primero que veía, entonces automáticamente me lo recordaba. Yo no tenía que tampoco ponerme los 5 minutos porque me recordaba que yo me levantaba para conseguir esto. Porque realmente si cuando acabas tu vida te pasaste 20 y pico años trabajando para alguien que te cae mal, estando amargado, realmente yo creo, y te darás cuenta cuando estás ya en la recta final, que eso lo vas a haber perdido tu vida. Y realmente vida solo tenemos una, no sé qué queremos un poco lo de la realidad. Entonces, ¿ese avión? No has comentado nada. Bueno, también de pequeño yo siempre tuve un sueño que quería, cuando estaba en el ejército, quería conducir un puto caza. Lo que pasa que ya me dijeron que por medio que tenías que tener carrera, entonces ya se empezaron a mezclar muchos estudios por medio y tenía que haber quitado la foto. Pero sí, bueno, como la foto estaba muy chula y realmente hoy algún día, si llegas a ser como Arnold, pues seguramente te dejan un caza. O sea, él tiene un tanque en su casa. Ten una actitud de gratitud. Es importante que en todo momento te enfoques en lo bueno que tienes y agradezcas por ello. Es lo que os dije antes, es muy importante soñar muy alto, avanzar, pero también es muy importante agradecer el punto en el que estamos y lo que estamos. Es una frase muy típica que siempre tenéis que recordar, hay gente que está muy mal. También hay gente que está muy mal y está porque quiere. Porque hoy en día hay mucha gente que se queda al paro y al día siguiente me está llamando para decirme, oye, Ramsés, este mes lo de la dieta, podemos posponerlo un mes porque me dejan al paro y tengo tal, y a los 3 días te llamo y dice, oye, mira, que ya encontré trabajo, que no te preocupes. El 90% de la gente trabajadora con echadas para adelante, como solemos decir, encuentra trabajo. Realmente la gente tiene una predisposición pequeña. Si algunos me seguís en mi Facebook ya más personal, hago mucho hincapié en el rollo del nini y espero que nadie se ofenda, pero es que realmente, al fin y al cabo, el levantarse para acostarse no tiene ningún sentido en la vida. Para eso realmente es como un estado vegetal. Entonces es siempre ir a más, buscar lo que queremos, pero también estar muy agradecido en el punto en el que estamos y cómo llegamos. Porque al fin y al cabo, todo lo que se nos está dando en la vida, tenemos que estar agradecidos. Luego, paso 5. Ponte la acción a tus deseos. Un ejemplo que pongo aquí. Si quieres un coche, primero sácate el carnet, aprende a conducir. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil decir, pues me quiero ir a Estados Unidos, y cojo, y me siento así en casa, y empiezo a ver películas de Arnold, y digo,
favor. Así no funciona la vida. Así no funciona la vida para nada. El que algo quiere, a no ser que hay gente que tiene mucha suerte, pero bueno, por norma general somos todos desafortunados y la gente se lo tiene que luchar. Entonces, quien algo quiere, algo le cuesta. ¿Qué quiere decir esto? Te planteas un objetivo, pones la mira en el objetivo y vas a por ello, no hay nada más. Si quieres un coche, aprende a conducir, sácale la licencia, vete a buscar un crédito. Si quieres un trabajo, si quieres montar un negocio de cortinas, infórmate sobre cortinas, mira diseñadores, mira locales. Nadie lo va a hacer por ti por norma general. O sea que nosotros nos tenemos que hacer nuestras propias cosas. Y luego, muy importante, esto se resume un poco, bueno, si comienzas a ver que todo empieza a mejorar, reconozco que está pasando ahora. Por ejemplo, si te aprobaron el crédito del coche, pues reconoce que la ley de la atracción, que es lo que os comentaba antes, o el tema este, que es que está funcionando. ¿Qué quiero decir? Que tenéis que ser positivos diariamente. Es más, yo siempre tengo una ley, y es mi ley, que no existen los nos. O sea, si alguien os busquéis un trabajo, si vais a pedir un crédito, os dice que no, realmente no es un no, no tenéis que tomar nunca como un no. Lo tenéis que tomar pues como un cambio de sentido. Quizá picamos en esta puerta y esta puerta no era la nuestra, no nos va a dar al sitio que queremos dar. Entonces no es un no, es un, oye, Ramsés, da la vuelta atrás y búscate otro objetivo, búscate otro camino para llegar. Entonces realmente nos van a decir mil nos en la vida, siempre. Pero es que no los tenemos que interpretar así, lo tenemos que interpretar de que este no es nuestro sitio, este no es nuestro camino y quizá por aquí no tengamos que ir. Pero por un no, por 20 no, nunca se ha de rendir, porque si no realmente es que no podríamos salir ni a la calle. Entonces, como un semáforo en rojo, el semáforo se pone en rojo y al final se acaba poniendo en verde y podemos cruzar. Hay mucha gente que cuando llega y ve el semáforo en rojo se da la vuelta y se va a casa y se queda sentado. No, espérate, piensa, a lo mejor se pone en verde, o si podemos otro camino, hay un puente al lado. Entonces siempre digo que hay que tener una mente muy positiva siempre, a veces muy difícil, en momentos duros, las cosas que nos suelen pasar en la vida, es bastante difícil ser positivo. Pero yo os invito a que lo tengáis. Y aunque no lo seáis, siempre sonreír. Porque al fin y al cabo, está demostrado que la gente que sonríe sin ganas automáticamente debe generar un cortocircuito en la cabeza, que lo que nos hace es un estado de realmente felicidad. Nos autoengañamos, pero nos autoengañamos para bien. Y como todo en esta vida, una mente positiva y una mente que esté dispuesta a conseguir las cosas. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de que os hago de lo que es las importancias de un camino al éxito, cómo llegar, lo que tenemos que hacer. Siempre hay que marcar una guía, hay que creer nosotros mismos, tener fe, ser positivos. Y bueno, con estos pequeños pasitos espero que os haya ayudado un poco en este tema. Siempre os animo y cualquier cosa que yo tenga en mis páginas, yo realmente contesto los mis mensajes, los leo cuando puedo, cualquier duda que tengáis. También os invito una cosa muy importante que hago siempre que doy una ponencia, y la verdad que tengo un resultado bastante alto, es os mando deberes y que hagáis una hoja, escribáis cómo os queréis ver de aquí a 3 o 5 años. Vuestra persona de hoy, cómo queréis que esté en 3 días. Pero soñar. Ahora, cuando la queréis escribir, pegárosla y levantaros para hacer eso. Porque si vosotros queréis ser esa persona en 3 años, lo podéis ser. Lo que pasa es que vosotros tenéis que levantar, vosotros tenéis que marcar el objetivo y vosotros tenéis que luchar por ello. Si no, nadie lo va a hacer por vosotros.